En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el Señor Oscuro Sauron forjó en secreto el Anillo Regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Uno a uno, los pueblos libres de la Tierra Media fueron sometidos por el poder del anillo. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor. Y en las lomas del Monte del Destino libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba próxima, pero nada puede acabar con el poder del anillo. Y fue en aquel preciso momento, desvanecida ya toda esperanza, cuando Isildur, hijo del rey, recurrió a la espada de su padre. Durante miles de años, el anillo permaneció oculto. Pero ahora el destino ha decidido ponerlo en manos de la criatura más inesperada, un hobbit, Frodo Bolsón. Con la ayuda de sus amigos, Frodo emprende un peligroso viaje a la tierra de Mordor para destruir el anillo en los fuegos del Monte del Destino. Pero el Señor Oscuro Sauron ha resurgido con sed de venganza y dirige un ejército creado con un único propósito: destruir a los pueblos libres de la Tierra Media. Sauron busca desesperadamente aquello que antaño fue suyo. Si consigue apoderarse del Anillo Único, Sauron volverá a someter la Tierra Media a las tinieblas.